Digo, además de enfrentarte todos los días a muertes y a lo peor del ser humano, no sé, ¿qué otra cosa haces? Bueno, no hay mucho que contar. Tengo que reconocer que mi vida se ha convertido en mi trabajo, aunque a veces me tomo ciertas libertades. ¿Así? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo salir a comer con una mujer tan bonita como tú? Disculpa. Dime, Julián. ¿Sabías que mañana hay reunión de padres en la escuela de Emilio? No, no me dijo nada. Entonces pongámonos de acuerdo, porque uno de los dos tiene que ir. ¿Dónde estás? En un restaurante. ¿Podemos hablarlo de Emilio mañana temprano? Como quieras. Pásala bien. Disculpa. Bueno, lo que pasa es que Emilio, mi hijo, está a punto de repetir el curso y su papá está muy preocupado. ¿Está preocupado por Emilio o está preocupado por la mamá de Emilio? Por los dos. Lo que pasa es que estamos pasando por un proceso de adaptación. No sé si me explico. Sí, y entiendo. De verdad, perdóname. Es que soy un maleducado. A veces no puedo evitar hacer preguntas. No, no, no te preocupes. Yo también soy sumamente curiosa. De hecho, mi exesposo siempre me decía que yo... Perdón. Perdóname, perdóname, de verdad. Te lo juro, no vuelvo a mencionar más a Julián. Brindo por eso. Por habernos conocido y por todo lo que vendrá.